Y si volvemos a recomendar películas. Últimamente les he hecho recomendaciones de películas, series y hasta animes en mis shorts y en mi Instagram. Más que nada porque cuando lo hago en formato de video largo, pues digamos que no tiene el alcance de los resúmenes. Pero sinceramente me gusta mucho hacer este tipo de videos. Así que se me vino la idea de volver a hacerles un video de recomendaciones mínimo una vez al mes, en donde metamos de todo y pues de las plataformas de streaming más comunes. Aunque no sea contenido reciente, porque sinceramente, ¿a quién no le ha pasado que estando scrolleando entre el contenido terminamos encontrando una que otra joyita que queremos compartir con los demás? Así que si tienes alguna de esas, no dudes en dejárnoslas en los comentarios. Bien pensado, Woody. Comencemos hablando de una película estrenada en Netflix el año pasado llamada La Madre, de la cual creo que no se habló mucho, pero sinceramente si eres fan de la acción, esta es una de esas películas que quizá te pueda llegar a gustar. En ella seguimos la historia de una madre interpretada por Jennifer López, que resulta ser una peligrosa desvividora a sueldo, quien luego de varios años trabajando, al llamar la atención de un grupo peligroso decide que lo mejor sería escapar y permanecer escondida. Sin embargo, luego de que su hija, la que dio en adopción años atrás, esté en peligro, ella decidirá salir de las sombras para acabar con sus enemigos. Esto se va a poner feo. Ahora pasándonos a Prime Video, les tengo una recomendación doble que a mí en lo personal me sorprendió bastante para bien cuando las vi. Aunque también hay que considerar que para mí algunas de las películas de comedia romántica mexicana sí se me hacen divertidas. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Así que si también a ti te gusta este tipo de películas, pues quizá te pueda gustar. Y me refiero a las películas de Hasta la Madre, tanto del Día de las Madres como del Día de Muertos. Básicamente la historia se centra en una pareja de recién casados, quienes aprovechan el Día de las Madres como pretexto para juntar a sus dos familias, las cuales, por cierto, son de clases sociales diferentes, sin esperar que quizá eso no sería la mejor idea, ya que un secreto familiar los estará acechando, amenazando con destruir la relación que se ha formado. Se supone que va a haber una parte 3 centrada en la Navidad, de la cual no encontré ninguna noticia, pero esperemos que cuando salga, si es que lo hace, que esté igual de buena que las anteriores. Más o menos. Yéndonos un poco al lado del drama y en HBO Max, les puedo recomendar una película reflexiva y con un gran mensaje que podemos ver con toda la familia, la cual se llama ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret. La historia se centra en Margaret, una niña de 11 años que luego de mudarse a una nueva ciudad, en donde obviamente tiene que empezar de cero, comenzará a plantearse todo sobre la vida, básicamente porque está en esa etapa de pasar a la adolescencia. Así que, apoyada por su familia, le tocará experimentar todos los cambios y aprendizajes durante esa etapa. Ok, utilizo una pequeña pausa publicitaria para recordarte que si te está gustando este video, no te olvides de dejarnos un like y de picarle al botón de suscribirte, ya que de verdad apoyas a que el canal tenga más exposición y que yo les pueda seguir trayendo más contenido. Además, te recuerdo que si tienes alguna otra recomendación, también puedes dejarla, ya que quizá muchos no hemos visto esa película que a ti te encanta y nos puedes ayudar a conocerla, aparte de que también la podría agregar a un nuevo video de recomendaciones. Okay. Pasando al apartado de las series, comenzando con Netflix, quiero recomendarte Beef. Esta es una serie que gira en torno a las historias de dos personas llamados Danny, quien es un contratista fracasado y resentido, y Amy, una empresaria con una vida, pues digamos, pintoresca, los cuales a raíz de un suceso envuelto por la furia en una autopista, tienen que vivir las consecuencias de este incidente de furia al volante, que con cada vez más en juego, hará que tengan que ver cómo sus vidas y relaciones comienzan a desmoronarse. Se va a poner interesante. Ahora, si ustedes son más de reírse un rato y les gustan los falsos documentales, déjenme recomendarles Jury Duty. El jurado, pues. Esta comedia peculiar parte de la premisa de un juicio en el que todos los involucrados son actores menos uno, Ronald Gladden, quien no tiene idea de lo que le espera. De hecho, la serie básicamente está centrada en su perspectiva y es que luego de ser citado para ser jurado, todo lo que ya habían planificado comenzará a suceder y él solo estará desconcertado por no saber cómo reaccionar. Prácticamente es un muy gracioso experimento social. Pasándonos a HBO Max, tengo que confesarles que esta serie la comencé a ver porque me quedé sin suscripción a Netflix y no encontraba nada que me llamara la atención en otras plataformas, pero vaya que me está gustando, porque ojo, aún no la termino y les estoy hablando de W. Sí,
así se llama. La serie nos cuenta la historia de una cirujana novata quien tiene como padre a un escritor de un famoso webtoon de Corea llamado W. Al llevar ya muchos años con la misma historia, el creador de W ya se sentía fastidiado con el personaje principal, decidiendo continuar la historia con la muerte de este, sin imaginarse que no sería tan fácil. Y es que por un suceso extraordinario, su hija terminaría entrando al cómic, conociendo a los personajes y reescribiendo la historia, comenzando así una batalla con su padre por ver quién va a definir el verdadero final del webtoon. Nunca lo sabremos. Como una especie de extra, porque sé que aquí también hay muchos que como yo les gusta ver anime, quise agregar mínimo uno a este video. Y ya si en un futuro veo que quieren que agregue más animes, pues aparecerán en los próximos videos. Así que hablemos de Yumemiru Danji. Este no es un anime de acción, es más como drama, romance, no sé muy bien cómo se definen. Pero sigue la historia de Wataru Sayo, un estudiante de instituto quien se encuentra profundamente enamorado de una compañera de clase, siendo un poco muy intenso para demostrárselo. Sin embargo, después de que este decide dejar de hacerlo porque se dio cuenta que eso estaba mal, al parecer la chica comenzará a sentir interés por él, porque pues así es esto. Y bueno amigos, me gustó bastante volverles a hacer un video de recomendaciones que aunque está cortito, siempre es bueno volver a tus inicios. Eso es parte de crecer, Timmy. Espero que les haya gustado este video y que lo apoyen bastante, ya que como a cada rato ando viendo películas, series y hasta animes, pues en algún lugar tengo que recomendárselas. Así que si les gusta me comprometo a continuar con esta sección sin importar el rendimiento y esas cosas. Ahora sí, sin más que decir, chao. En este tipo de películas, Ok, creo que mis luces dejarán de funcionar.